María Elena Vukovic falleció el sábado a los 96 años de edad y dejó un legado de bondad, pasión y entrega, características que guiaron su vida en todo lo que emprendía. Destacó por su intensa labor social, de apoyo a niños y jóvenes necesitados, en el ámbito de las comunicaciones y especialmente los radioteatros, donde fue figura fundamental. Fundó también la radio Presidente Ibáñez. Mi abuela fue una mujer identificada con esta región, que dejó un tremendo legado, tanto artístico, social, fundadora de la radio Presidente Ibáñez, toda una carrera en todo lo que es radioteatro, en el teatro, fundadora de hogares de menores, del hogar Niño Patria y de Gabriela Mistral, de niña en situación irregular. Una mujer muy querida. Yo no vivo acá en Punta Arenas, pero siempre palpé todos los lazos que ella pudo generar, respetada, una mujer que siempre se mostró perfecta, así como hasta hoy día en su urna, linda, de adentro. Yo empecé a trabajar como el 77 y justo estuve trabajando con ella, todavía eran las dueñas, y muy bien, muy amable, muy cariñosa con todo. Y yo fui uno de los más nuevos a empezar a trabajar con ella, porque después está Juanpe, o Guzmán, los más antiguos. Así que siempre vamos a tener un buen recuerdo. Destacó que el recuerdo de María Elena Vukovic perdurará por siempre en los magallánicos, que conocieron su obra de apoyo a la comunidad y en el mundo de las comunicaciones.